Hola a todos, aquí Leviro, y como veis, he avanzado. ¿Por qué he avanzado y no hay vídeo? Porque me equivoqué al grabarlo y se grabó una pantalla en negro. Muy interesante para vosotros, seguro. Sería ver una pantalla en negro y mi webcam ahí en la esquinilla hablando de cosas que no podéis ver. En fin, bueno, conquisté Polonia el 15 de septiembre, en 2 semanas, había tomado Varsovia y Cracovia. Y nada, pronto me saldrá el mensaje del pacto Molotov-Ribbentrop. Y nada, me tocará defender esta frontera por aquí. Me parece que por Brest-Litovsk, por donde pasa la línea, por aquí, o por aquí, no sé. Más o menos aquí, creo. Y así puedo centrarme ahora en reforzar esta frontera y preparar el ataque aquí de este lado. Espero que no os importe haber perdido un poco del episodio anterior. Es una gran pena, pero no sé, quería continuar jugando. No quiero volver a algo que ya he jugado. Ahora se trata de reforzar o defender esta frontera. Voy a llevar aquí unas cuantas unidades de infantería. Ahí va una unidad de infantería. Aquí va otra unidad de infantería. Eso, van dos. ¿Esto qué es? Infantería motorizada. Eso podría ser bastante útil. Este también. Tres divisiones de infantería para cubrir la frontera. Quizás necesite cuatro. Vamos a buscar el cuarto. Bien, el cuarto. Bien, con eso defenderé toda esta frontera. Vamos a darle al play a ver qué pasa exactamente. Estamos perdiendo aquí esto gracias a sus bombardeos estratégicos. Joden muchísimo. Me limitan esto y voy a tener que traer los aviones para contrarrestarlo. Aviones por aquí. Aviones aquí que van a empezar a hacer a interceptar sobre toda esta zona. Así. Bélgica se está movilizando. No, en Metz no, no, no. ¿Son tontos? Vale. Yo voy a hacer air intercept sobre las provincias. No, quiero interceptar. Vamos a aceptar el pacto para que sea más realista el juego. Y bien, hemos perdido toda esta zona, pero por lo menos la Unión Soviética pues no me va a atacar demasiado pronto. Todos estos tienen que retirarse. Tengo que defender esta zona de alguna forma sin que mis unidades ataquen a la zona francesa, que no quiero atacar todavía, porque así atacan, así también, así, bien. Estos también tienen que hacer eso. ¡Ah! Ahora, intercept. Así, aceptar. Vamos a ver, modo de mapa aéreo. Estos no acabo de ponerles su trabajo. Vaya, por Dios. Aquí, vamos a traer más. A Köln. Hay que defender esta zona completamente. Tactical Bomber. Aquí. Bombardeos de Polonia, por parte de Polonia, ¿no? Y aquí tenemos más que van a venir aquí al norte a evitar que vengan por aquí, que es una zona por donde viene mucho. Creo que eso es todo lo que necesito por ahora. Cuando tenga más aviones, pues ya podré
Bueno, tendré más aviones para cuando tenga que atacar a la URSS, porque así voy a necesitar cubrir esta zona y cubrir la otra frontera también. Air Intercept. Sobre esta zona. Y ya tenemos aquí para evitar que entren ellos en mi terreno. Y vemos que ya ha bajado eso, el porcentaje, por culpa de eso. Bien. No sé si invadir Dinamarca y Polonia. Bueno, y Noruega, como hicieron en la realidad o no. Podría ser curioso. Bien. Voy a traer milicias. Estas milicias van a cubrir la zona polaca para evitar que haya ninguna revolución. Esos tanques van a tener que venir aquí al norte, a Kassel. Estos tanques. Recuerden, he realizado ese ataque sin una división entera de panzers. Porque no se habían generado todavía, así que ese ataque creo que fue un éxito rotundo. Más infantería para esta zona. Voy a ver cuántos me quedan cuando haya movido todo esto. A ver. Ah, vale. Este controla a estos. Ese controla a esos. Aquí tenemos más para cubrir la frontera. Y así está bien cubierta la frontera, creo. Con una unidad creo que bastará. Aquí tenemos más unidades de la SS. Tienen que venir por aquí. Gran cantidad de tropas moviéndose. Y gracias a esto, a esta sobreproducción de suministros, pues no debería tener muchos problemas. Perfecto. Bien. Están llegando. Aquí he dejado que. Ah, están estos, luego están estos, ¿no? Esta unidad va a venir aquí al norte. A cubrir esa zona. Tengo paracaidistas y después tengo más infantería. Bien. Tengo muchas tropas, como digo. Este va a venir aquí. Otra división entera. Perfecto. A ver, ¿cuánto le queda a que Italia se una a mi facción? Bastante. Todavía estoy solo yo. Y Japón le queda bastante también. Una división de infantería que vamos a empezar aquí. Uf, muchas flechas. Es hora, creo, de reajustar esto un poco. Luego tenía aquí unas divisiones de SS nuevas. Aquí tengo paracaidistas. Aquí tengo infantería que no sirve para nada. Aquí tengo mis panzers. Mi infantería que acabo de colocar. Bien, ¿qué otra unidad tenía yo aquí? Esta unidad. Esta unidad. Y esta unidad. Este tiene que venir aquí. La Legión Cóndor. Vamos a ver si puedo acabar con España republicana también. Sería lo suyo. A ver cómo está este radar. Está bastante dañado. Malditos franceses. Esta zona está protegida. Esta zona también. Bien, creo que con estas unidades puedo colocarme perfectamente en esta frontera de aquí, del norte. Este.
va a defender solamente esta frontera. Vamos a ver cómo lo coloco todo. Esta unidad va a tener gente en las ciudades más importantes. Este va a tener que volver a Magdeburgo. Este, Danzig, Torun, Varsovia, Lodz. Cracovia. Y el chico en sí, ¿dónde? Niseo. Eso debería ayudarme bastante a la hora de realizar este. Vamos a realizar cualquier cosa por aquí. A ver, este fuera. Este fuera. Este. Este fuera. Este fuera. A ver si. Es que es bastante lioso. Toda esta reorganización me va a liar un poco. Este fuera también. Estos que son parte de este, fuera. Bien. Estos que son parte de eso, también fuera. Bien, esta zona solo va a controlar 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Bajo el primer ejército, creo. Creo que sería buena idea. El primer ejército basado en Varsovia. Primer ejército. Primer ejército. A ver. Todos al primer ejército. Que ya controla toda esta zona. A ver. Australia. A ver, este controla pues algunas unidades. Controla bastantes milicias. En fin, voy a tener que enviar algunos de estos HQs aquí a esta frontera a ayudar. Aquí tenemos West Commando, que tendrá ciertamente a su primer grupo de ejército y al tercer ejército. Segundo ejército va a cubrir esta frontera perfectamente. Este tendrá que cubrir pues esta frontera. Tercer ejército, vamos a unir todas estas unidades a ese ejército. Vamos a tener que formar otro ejército, creo yo, porque ya está lleno este. Vamos a formar otro aquí. Cuarto ejército, no, ahí no. Queremos unirlo al First Army Group. Y este también se une al cuarto ejército, que va a estar en Hanover, ¿no? Bien, de esta forma tenemos pues casi 1 millón de tropas en esta frontera. Creo que serán suficientes. Quizás. Creo que incluso podría haberme pasado. Bien, aquí divisiones SS. Tanques, tanques por aquí. Por aquí. Sí, cada uno de estos en una provincia. Para apoyar a estas divisiones normales y corrientes. Por aquí en el norte, bueno, todavía quedan HQs sin llegar. Tardo más tiempo en atravesar todo esto para cubrir toda la zona que en conquistar a Polonia. Hostias, aquí tienen unidades NKVD muy interesantes. Y ya vemos la cantidad de tropas que tengo. Espero que sean suficientes, pero no,
no tener ningún problema en ese aspecto. Bien. Bien, y los suministros, la cantidad de suministros está subiendo. Bien, aquí tenemos divisiones que no tienen nada. Eso siempre los forma ahí. Aquí tenemos más divisiones de milicia. Estos los voy a usar siempre para cubrir zonas donde he conquistado. Participarán en la conquista y luego se quedarán, básicamente. A ver, inteligencia. Bélgica, bien, bien, bien. Aquí vamos a quitar eso para que suba esto más. No están intentando bombardearme ya, creo. Estas cosas se están arreglando. Vale, han venido, han intentado entrar. Estoy algo bajo de organización. A ver. Vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a hacer esto. Tenemos más divisiones. Aquí tenemos una división más de tanques. Una división de SS motorizada. Reichsfuhrung. Ah, vale, este se une a West Commando. Y así tengo, pues, tres grupos de ejército posibles. A ver, unidades que no están bajo control de nadie. Séptimo Corps. Cuarto ejército. Aquí ya tiene séptimo Corps. Y noveno Corps. Bueno, y sexto Corps. Cuarto ejército. Este tiene que venir aquí al norte a cubrir esta zona también. Bien. Bien, último congreso de partido. A ver. Dinero, revolt risk. Bien, vamos a hacer eso. Eso nos ayudará en todos estos aspectos. Tengo. Estoy produciendo de todo. Ah, vale, es que se han unido esta división de Panzer. Regimiento Das Reich. Regimiento de artillería también. Radares, perfecto. A ver. ¿Qué hago con estas provincias? Vamos a pedir esto. Bien. Tenemos gran cantidad de terrenos nuestros. Ya vemos los cores. Todas estas zonas son nuestras ya, de por sí. Haría falta más guerras para que me los quiten. Y creo que significa que no necesito milicia, pero no estoy seguro. Voy a ver. Riesgo de revuelta. Vale, sí, necesito mantener tropas en esas zonas. Pero no hay ningún problema por ahora. Están ya llegando mis tropas a esta frontera. A ver. Vamos a hacer eso, vamos a seguir el... Bueno, lo histórico. Heavy Cruiser, bien. Uno de los barcos que se estaba produciendo desde el principio de la partida. Siempre es bueno. Bien. Vamos a ver. ¿Invado Dinamarca o no? Podría ser bueno para limitar el acceso por estas zonas, pero necesitaría llevar hasta allí un poco de milicia. Vamos a hacerlo, pero luego no voy a seguir con Noruega. O sí, ¿eh? O sí. Noruega.
No sé. Vamos a ver, Italia, ¿a cuánto está de poder ser invitado? Vale, están a bastante todavía. Luego tenemos Estados Unidos. Vamos a ver si podemos evitar que se acerquen demasiado a los aliados, demasiado rápidamente. Y así darme más tiempo en la guerra. Bien, aquí tenemos una división entera de Panzer. Aquí otra división entera de Panzer. Voy a seguir el consejo que me dio un suscriptor de no atacar por aquí así, sino de atacar así. Creo que voy a seguirlo. Tengo que analizarlo porque por aquí hay bastantes fortalezas y eso, y creo que sería bastante difícil. No sé. Voy a pensármelo. Pero todo depende de dónde coloque mis divisiones de Panzer. Bueno. Sí. Dependiendo de dónde decida atacar, los colocaré en un sitio o en otro. Como vemos, aquí tengo todas estas divisiones de Panzer. Y algunas de infantería por aquí. Y aquí tengo infantería y está llegando también estos. Aquí tengo casi para otra división de tanques y vamos, tengo de todo. Esta zona está suficientemente defendida, creo, con dos en cada provincia. Esta zona puede que sufra un poco, porque está poco defendido hasta que llegan estos. Y estos llegan y se colocan justo donde hacen falta. Y ya está, ya no está poco defendida esta zona. Ya tengo suficiente. A ver cómo están las fortalezas estas. Tres, ¿no? Aquí tres, tres, tres. Bien, esta zona está muy bien defendida. Fighter Crew Ground Training Advance. Bien, estoy mejorando mis cazas bastante. Al estar todavía en octubre, pues no es buena idea atacar todavía. La SW me está jodiendo un poco. Bien, pero con producción estoy produciendo suficientes suministros como para mantenerlos así. A ver, podría declararle la guerra a estos. Retomar nuestros cores. ¿Qué cores tengo? Tengo dos cores. Thunder y Sonderberg. A ver cuántos puntos de victoria tienen. Uno, dos, tres. ¿Cómo están de esto? 67%. Entonces necesitaría tomar los tres. Para ello, vamos a usar estos. Estos paracaidistas que tienen muchísima experiencia. Voy a preparar los barcos. Los pocos barcos que tengo. Este, a ver si puedo ir de esta forma rápidamente. Hamburgo. Bien. Y de aquí a Lübeck. Bien. Uf, aquí tienen tropas, ¿eh? Vale, creo que puedo atacar. A ver cómo están estos de experiencia. Milicia fascista. Bueno, no hay ningún problema con eso. Podría traer algunos tanques, que es lo que creo que voy a hacer. Unos tanques para la costa frisia. Estamos machacando a la RAF. Ya no intentarán hacerlo mucho más, creo. Están sufriendo mucho para intentar bombardearme. A ver cuánto me quedan para los radares. 21 de octubre. 21 de octubre tendré aquí un radar que me indicará todos los movimientos de esta zona. Es que aquí hay un ejército muy grande que me preocupa mucho. Todavía no pueden avanzar sobre esta zona. Bien.
tener suficiente para mantener los suministros altos es importante, creo. Bien. Aquí voy a tener un radar muy potente. Y aquí ya están los Panzers. ¿Cuánto les queda para poder atacar? 75 horas, vale, en noviembre. A ver, propaganda. Propaganda, perdón. Sobre la Unión Soviética, sobre el Reino Unido. Vamos a hacer eso. A ver si podemos joderles un poco la moral. Está muy alta. Eso es preocupante. Significa que tendré que atacar y conquistar a muchas zonas. 33% es muy bajo. Eso está bien. Y la Unión Soviética, 93%, igual que nosotros. Tenemos casi más tropas en la frontera que ellos. Esto está bien. Guarnición, milicias, de todo por aquí. Y todo esto protegido. No creo que decidan atacarme. Aunque tenga todas mis tropas en otra zona. Otro par de días. Bien, ahora puedo atacar. Vamos a declarar otra guerra. ¿Limitada? No, declarar una guerra normal. Retake cores. Y vamos a por ellos. Tanques de este tipo. ¿Qué más tengo? No, no tengo suficientes, pero bueno. Tengo que enviar algunos aviones para ayudar. Se me había olvidado. Air Intercept sobre esta zona. Bueno, no, sobre toda la zona de la guerra. Y estos van a bombardear aquí. Sonderberg. Bien. Aquí puedo aprovechar para avanzar con mis milicias. Con la infantería que tengo aquí colocada. También. Este bombardero va a empezar a bombardear aquí. Estos tres van a tomar toda esta zona. Y los demás van a ir a por estos tres puntos de victoria. A ver, ¿cómo llego hasta aquí? Vale, puedo avanzar simplemente así, 27 de octubre. Vale, está súper bien defendido. Eso no mola. Attack Modifier. Uf, penalidad por ataque anfibio. No me gusta eso. Esa penalización no mola. Eso sí, voy a seguir bombardeándolos hasta que se rinden. Van pasando días y ahora puedo atacar con infantería que no sufrirá la misma penalización. Y este bombardeo, pues creo que ayudará. Bueno, entonces los tanques van a tomar Arús. Arjus. Como se diga. A ver, aquí tengo infantería motorizada. No queremos darles acceso militar, no. Milicia no es muy buena contra infantería danesa. Bueno, no tengo comandante tampoco, hay que tener eso en cuenta. Ahí se guarda porque es noviembre ya. Bien. A ver, ¿estos han sido aceptados al bando aliado? Sí. Hasta noviembre 25. 25 días hasta que pueda añadir un war goal. Otra división. Otra división. A ver, ¿dónde están? Ah, estaba aquí. Oh, no, ha bajado un montón eso. Con lo cual tengo que atacar de nuevo.
A ver cómo va esta batalla. Están reforzando esa zona muy bien. De una forma muy efectiva. A ver. Más unidades. A ver, entonces voy a generar en Leipzig otra división entera. ¿De dónde se ha formado? Ah, de unidades de Polonia, Voy a formarlo y este va a ser uno de los que van a mantener el terreno de Francia. El terreno francés. Ahí puedo investigar más. No quiero investigar más. Otra división. Es que con todas estas divisiones gratis. Gratis. Porque los he pagado. Estoy formando aquí regimientos y regimientos. Va a ser la mitad de mi ejército al final. Bien, gracias a que hayan llegado mis divisiones motorizadas. Esto lo controla Rommel. Bien, pues Rommel va a intentar tomar Arús. ¿Por qué no puedo avanzar? Porque hay un barco seguramente. Eso que indica que vamos a sacar estos aquí. Barcos, bien. Para evitarlo, vamos a hacer esto aquí, sobre esa zona, porque no puedo avanzar. Básicamente porque no puedo. Vale, hemos ganado una batalla aquí. Ahora podemos seguir avanzando. Y ahora ganamos de nuevo. Arbus va a caer. German Auxiliary Cruiser. No, gracias. No quiero invertir mucho en flota, no me mola la flota. Bien, vamos a capturar a Rush. Mis unidades motorizadas con, vamos, estas unidades y estas son muy fuertes. Es sorprendente la fuerza que tienen. No podemos investigar más. Tenemos para producir más. Bien. Quiero mantener suministros altos, como digo. Por si luego hay problemas. Que seguramente los haya. Todos atacando aquí. Short Barrel HE Tank Gun. Short Barrel HE Tank Gun aquí. Self-Propelled Artillery Brigade. Eso parece buena idea. Bien. Lo que quiero hacer es bajar el tiempo entre ataques. Small Caliber Tank Gun MG. MGs. Los MGs. Hostias, puedo empezar a hacer esto. Vamos a hacerlo. Vamos a investigar esas tecnologías de aumentar la producción. Muy buena idea, ahora que estamos en guerra. Hemos ganado la batalla de Aalborg. Aquí voy a atacar. Bien, ¿cómo está la rendición de Dinamarca? 46%. Entonces puede que... Ah, no. Si es 99,4%. Necesito Copenhague, como sea. Es bastante gracioso eso. Y con bastante muy, muy gracioso. Porque ahora tengo que empezar a bombardear esta provincia. Porque es donde se va a proteger. En cuanto tome esta provincia también. Batalla de Aalborg.
me están atacando desde Alborg. Puedo colocar radar. Bien, ya tengo radar nivel 10. Oh, Flying Bomb. Excelente. Eso era aquí, ¿no? Bien. Eso vendrá muy bien a la hora de cualquier contratiempo en la guerra. Por ejemplo, podría usarlo directamente para bombardear Inglaterra constantemente. Aquí mi radar me está sirviendo muy bien para protegerme de ataques aéreos. No quiero... ¡Ah, no! ¡Mierda! ¡Qué fallo! Bien. Otra zona de Dinamarca conquistada. Estamos casi el 25 de noviembre. Básicamente, esta guerra va a tardar mucho. Por diversas razones. Básicamente, por tener que cruzar... cruzar aquí partes del Báltico. En Kolding me están atacando. Tendré que esperar este aquí, ahora sí. Esta milicia no es muy buena. A ver, ¿cuánto van a tardar estos en moverse? 13 de diciembre. Madre mía. Qué lentos. Attrition Warfare y Light Artillery Advance. Aquí tiene que ser, ¿no? Y Attrition Warfare. Bien, eso está bien. Vamos a empezar a investigar cosas como estas cosas. Esto. Oh, esto es buenísimo. Vamos a empezar a reducir el tiempo. Los dos radares, bien. Esos están para cuando haya conquistado Francia, colocarlos aquí en Calais. Ya estoy suponiendo que voy a conquistar Francia, claro. Aquí, bien. No sé si sube o baja eso. Debería traer tanques hasta aquí. Ah, Buena idea. Bien, y ahora puedo añadir otro war goal. Conquistar. Así tomo esto como mío y el resto se queda conquistado. Anda, es verdad, tienen... No tendrán puntos de victoria aquí. Menos mal. No tienen. ¿Este cuánto tardará? 8 de diciembre. Qué bien. Estos no tienen suministros. Eso es algo problemático. Uf, estos están tardando mucho. No, gracias. 6 de diciembre. ¡Qué lentitud! Finlandia, eso está bien. Finlandia estará bien que sean mis aliados. Ya estamos en diciembre, así que nos quedan escasos meses para la guerra contra Gran Bretaña. Ahora empiezo a bombardear esta ciudad. Copenhague. A ver cómo van las cosas. ¿Pierden organización? ¿No pierden? Puede que pierdan. Todavía solo tienes radares. Bien. Anda. Ay, no tengo que... No tenía que conquistarlo. Puedo avanzar por aquí. ¿Cuánto van a tardar? 9 de enero. Tú estás loco. Vamos a hacerlo así. Sí, puede que lleguen antes. 11 de diciembre. Ya veis. Esa velocidad. ¿Y por qué no puedo avanzar por aquí? Ahora.
Medium Velocity Gun Advance. Eso tiene que ser algo de por aquí. O de por aquí. Medium Velocity Gun. ¿Dónde está? Pues no sé. ¿Algo de esto? No. Que yo vea, no. ¿Radar secreto? No. Medium Velocity Gun. ¿Algo de esto? No. No, no sé si es que estoy ciego. Artillery self-propelled. Medium, aquí. Bien, es que estaba un poco ciego. Vale. Eso es bueno. Vamos a mejorar un poco el ataque anfibio. A ver cuánto van a tardar estos. 85 horas. No queremos más barcos, por favor. Uno aquí y el resto aquí. Batalla de Copenhague. Por fin, para Navidad espero tener esta guerra acabada. Bueno, este trozo de la guerra. Advanced Aircraft Design. No, no puedo investigar esto. Single Engine Airframe. Bueno, vamos a hacer eso. Sí. Tenemos un poco de producción, un poco mal gastado. Bien, hemos ganado la batalla de Copenhague. ¿Cuánto van a tardar en llegar? 3 de enero. No me jodas, ahora. Bien, podemos invitar gente a nuestra facción. Italia. Bien, Japón. Oh, casi. Bien, Italia. Vamos a ver cuántas tropas tienen. Ahora puedo empezar a colocar aquí una nueva división y otra casi. De una, bueno, divisiones aquí aéreas. Qué bien, 5 aviones más. 8 millones de bayonetas. Ay, no tienen 8 millones ni de coña. Tienen bastantes tropas, eso sí. Por aquí no tienen nada. Aquí tienen suficiente, creo. Uf, esto. Bastantes, bien. Puedo invitar ahora a Japón también. Eso es excelente. Juntos vamos a machacar a los bolcheviques. No tienen demasiadas tropas, ¿no? Tienen unas cuantas. Aquí, bueno. Estos tienen más tropas que ellos, prácticamente. No sé si es que los tienen muy repartidos o qué pasa. Ah, bueno, también tienen islas, ¿no? Sí, es verdad, pero ¿dónde tienen sus tropas? Aquí tienen tropas, vale. Es que como controlan tanto terreno, pues se ve muy repartido. No como yo, que los tengo todos por aquí o por ahí. O Italia, que tiene aquí en el norte tiene casi todo. Pero en el sur tiene muy poco. Francia, que tiene todas las tropas ahí colocadas. Muy bien, esperemos que pueda ganar esta batalla. Hemos ganado la batalla de Copenhague. Deep Battle Doctrine, movilizando fuerzas. A ver, este va a llegar 30 de diciembre. Pues no va a ser para Navidad. Más aviones. Como decía, estoy formando la flota aérea aquí perfecta para... Porque creo que infantería tengo suficientes. Deep Battle Doctrine, doctrina de batalla profunda. Bien, Small Fuel Tank. Eso ya no, vamos a seguir con algunas otras doctrinas.
Como Humanoid Mass Assault. Este parece bueno. Parece positivo. Bien, hemos tomado Copenhague. Están a punto de rendirse. Sí, van a rendirse a la medianoche. Bien. Ya está, hemos acabado con Dinamarca. Así que hemos acabado con el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Lo siento por haber faltado un poco, un trozo bastante importante, la verdad. Pero no hay mucho que le pueda hacer. Y nada, espero que en el siguiente episodio, pasará un par de meses, podré empezar a conquistar aquí a Francia. Y ahí será la conquista más grande. Porque Polonia, pues un poco. Dinamarca un poco, pero ahora va a ser lo importante. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós a todos. Bien. No sé si invadir Dinamarca y Polonia, bueno, y Noruega, como hicieron en la realidad o no. Podría ser curioso. Bien. Voy a traer milicias. Estas milicias van a cubrir la zona polaca. Para evitar que haya ninguna revolución. Esos tanques van a tener que venir aquí al norte, a Kassel. Estos tanques. Recuerden, he realizado ese ataque sin una división entera de Panzers. Porque no se habían generado todavía. Así que ese ataque creo que fue un éxito rotundo. Más infantería para esta zona. Voy a ver cuántos me quedan cuando haya movido todo esto. A ver. Ah, vale. Este controla a estos. Ese controla a esos. Aquí tenemos más para cubrir la frontera. Y así está bien cubierta la frontera, creo. Con una unidad creo que bastará. Aquí tenemos más unidades de la SS que tienen que venir por aquí. De alguna forma. Sin que mis unidades ataquen a la zona francesa que no quiero atacar todavía. Porque así atacan, así también. Así, bien. Estos también tienen que hacer eso. Ah, ahora intercept. Así, aceptar. Vamos a ver, modo de mapa. Aéreo. Estos no acabo de ponerles su trabajo. Vaya, por Dios. Aquí vamos a traer más. A Köln. Hay que defender esta zona completamente. Tactical Bomber. Aquí. Bombardeos de Polonia. Por parte de Polonia, ¿no? Y aquí tenemos más que van a venir aquí al norte. A evitar que vengan por aquí, que es una zona por donde viene mucho. Creo que eso es todo lo que necesito por ahora. Cuando tenga más aviones, pues ya podré. Bueno, tendré más aviones para cuando tenga que atacar a la URSS, porque así voy a necesitar cubrir esta zona y cubrir la otra frontera también. Air Intercept sobre esta zona. Y ya tenemos aquí para evitar que entren ellos en mi terreno. Y vemos que ya ha bajado eso, el porcentaje, por culpa de eso. Hola a todos, aquí Leviro. Y como veis, he avanzado. ¿Por qué he avanzado y no hay vídeo?
porque me equivoqué al grabarlo y se grabó una pantalla en negro. Muy interesante para vosotros, seguro. Sería ver una pantalla en negro y mi webcam ahí en la esquinilla hablando de cosas que no podéis ver. En fin, bueno, conquisté Polonia el 15 de septiembre, en 2 semanas. Había tomado Varsovia y Cracovia. Y nada, pronto me saldrá el mensaje del pacto Molotov-Ribbentrop. Y nada, me tocará defender esta frontera por aquí. Me parece que es por Brest-Litovsk, por donde pasa la línea, por aquí o por aquí, no sé. Más o menos aquí, creo. Y así puedo centrarme ahora en reforzar esta frontera y preparar el ataque aquí de este lado. Espero que no os importe haber perdido un poco del episodio anterior. Es una gran pena, pero no sé, quería continuar jugando. No quiero volver a algo que ya he jugado. Ahora se trata de reforzar o defender esta frontera. Voy a llevar aquí unas cuantas unidades de infantería. Ahí va una unidad de infantería. Aquí va otra unidad de infantería. Van dos. ¿Esto qué es? Infantería motorizada. Eso podría ser bastante útil. Este también. Tres divisiones de infantería para cubrir. Gran cantidad de tropas moviéndose. Y gracias a esto, a esta sobreproducción de suministros, pues no debería tener muchos problemas. Perfecto. Bien. Están llegando aquí. He dejado que... Ah, están estos. Luego están estos, ¿no? Esta unidad va a venir aquí al norte. Cubrir esa zona. Tengo paracaidistas y después tengo más infantería. Bien. Tengo muchas tropas, como digo. Este va a venir aquí. Otra división entera. Perfecto. A ver, ¿cuánto le queda a que Italia se una a mi facción? Bastante. Todavía estoy solo yo. Y Japón le queda bastante también. Una división de infantería que vamos a empezar aquí. Uf, muchas flechas. Es hora, creo, de reajustar esto un poco. Luego tenía aquí unas divisiones de SS nuevas. Aquí tengo paracaidistas. Aquí tengo infantería que no sirve para nada. Aquí tengo mis panzers. Mi infantería que acabo de colocar. Bien, ¿qué otra unidad tenía yo aquí? Esta unidad. Y la frontera. Quizás necesite cuatro. Vamos a buscar el cuarto. Bien, el cuarto. Bien, con eso defenderé toda esta frontera. Vamos a darle al play a ver qué pasa exactamente. Estamos perdiendo aquí esto gracias a sus bombardeos estratégicos. Joden muchísimo. Me limitan esto y voy a tener que traer los aviones para contrarrestarlo. Aviones por aquí. Aviones aquí que van a empezar a hacer a interceptar sobre toda esta zona. Así. Bélgica se está movilizando. No, en Metz, no, no, no. ¿Son tontos? Vale. Yo voy a hacer air intercept sobre las provincias. No, quiero interceptar. Vamos a
Vamos a aceptar el pacto para que sea más realista el juego. Y bien, hemos perdido toda esta zona. Pero por lo menos la Unión Soviética pues no me va a atacar demasiado pronto. Todos estos tienen que retirarse. Tengo que defender esta zona de...